Bueno, el Temprano Palusa es como una idea de un festival que surgió con bandas amigas que están como andando muy bien acá. Entonces, la idea mañana es como hacer, como reforzarla con una segunda edición. El festival va a contar de cuatro grupos, en realidad tres grupos y un solista. Va a estar Facu Urtasun con un proyecto que se llama Facu y las Estrellas. Después, los chicos de Tu Hermana y los chicos de Cuco, bueno, nosotros Bort. Y después vamos a contar con un DJ, con Agustín Poleman, que va a estar poniendo como animaciones, unos videos entre banda y banda, y durante las bandas también. Y viene un amigo también nuestro de Buenos Aires a exponer, se llama Vivir con Felipe, y tiene como unos dibujos, unos cuadros, dibujos que va a estar exponiendo, y va a hacer como un par de cosas también como interactivas con la gente. Así que. Entre nosotros, que somos todos amigos, todas las bandas que tocamos somos amigos, por la falta de espacio decidimos unirnos y hacer estos festivales, digamos. Y es todo autogestionado, todo hecho por nosotros. Cuéntenos cómo fue la experiencia y cómo llegaron, ¿no? ¿Cómo fue sé que fue mediante un concurso, ¿cómo fue? Y bueno, ¿cómo fue la experiencia de tan convocante festival, ¿no? Y no, estuvo buenísimo. O sea, el llegar ahí fue bastante simple en realidad porque fue, no sé, nos inscribimos en un concurso, pusimos un tema y un jurado interno seleccionó entre todo el país como cinco bandas, o sea, cinco temas. Y a esas cinco nos llevaron a Buenos Aires, a la Trastienda, a concursar. Y viste, en el arte no es que uno mejor que el otro, sino que como que entre las cinco eligieron la que más representaba o más daba con el perfil del Ciudad Emergente. Y bueno, nos tocó a nosotros, entonces buenísimo, y nos llevaron de nuevo ahora para tocar, que el premio era tocar ahí en el Ciudad Emergente, y tocamos en un escenario alternativo llamado escenario Abbey Road. Y no, buenísimo, un escenario increíble, un sonido increíble, un backline increíble, la gente allá nos trataron zarpado, nos dieron todas las comodidades durante todo un día, nos vieron, no sé, entre 300, 400 personas había, y después tuvimos mucha repercusión. Así que, no, es como, son cosas re lindas que te pasan, que son más que nada como frutos de por ahí de cosas que venimos haciendo y eso. Entonces, el hecho de estar a la altura de un festival así hace que de repente toques en un festival así. Y ahora ya tenemos un segundo disco terminado. Falta masterizarlo nada más. ¿Dónde lo grabaron? En el estudio del Chaqueño Palavecino. ¿Cómo se llama? Estudio Juan Ángel, algo así. Y lo mezclamos en el estudio Eco de Vaqueros. Y bueno, y ahora estamos terminando de juntar como un dinero para masterizarlo. Conseguimos también como un trato a través del sello que estamos de un estudio en Nueva York para terminar de masterizarlo ahí, para que suene como bastante pro. Así que estamos a la espera de terminar de juntar el dinero. De hecho, el festival de mañana es también en parte para eso. Perdón.